Hello, can you hear me? Yes. Hi, chair. Good evening. Goodness, I haven't connected. Good evening, teacher. Hello, hello. Oh my goodness. Hello, hello. Good evening, good evening. I was with the headsets and I didn't connect it. Lo estaba escuchando en la computadora. So. Hello, teacher. Hello, hello. Can you hear me, right? I am ready for pictures, teacher. Yeah, I see that you are more than ready. My goodness. Hasta los coloches se han hecho hoy. Look, teacher. Nice, very nice. Okay, so yeah, today's a date, right? It's the date, definitely it is. So nice, welcome. Okay, this is the last day. Welcome to the class. Okay, I feel excited, not because it's just the last day. It's, I'm excited perfect. Because and this is one instructor in specific. Okay. Hey, hello, huh? Your audio, Kathy. Okay, so as I just said, sorry. Okay, it's not just because it's the last day, it's because you already passed, okay, one more course, right? So that is something that it is nice, okay? It is very like emotion, right? Emotionally it is, okay? So because you finish, right? You finish something. Let's see, my goodness. So thank you for your cameras and be on time. Let's see who's missing. Well, so we are 21 participants right now. So nice. Let's see. Nice background. It is now you are in a, like in a short. I don't know what is that. Okay, Miguel Angel, nice. Yes. University. Oh, okay. It is at university. Okay, nice. So, well, it's the last date, so we are going to review together the final exam, right? I don't know if you already complete the quiz. I guess you did it, but we will see together, right? So we will see together the exam, because that can help us, right? So it can help us to do like a recap, like a review of what we learned, right? Like the most important things about the course. And remember that you will always have the information right there in the platform, right? So in the future, if you want to double check or review something, so you can do it, right? So you can do it as many times as you want. So first I need to validate the attendance, you know, to make sure that you are here. And hopefully all of you will get the 80%, right, for the attendance. So at the end, oh well, I will review the percentage that you have so far. But let me pass the attendance, okay, first. Let's see. Okay, Wendy, I'm Abigail. So let me see. The attendance. My goodness, what's going on with the attendance right here? No sé qué me le han hecho aquí a la asistencia, que me han modificado esto. Okay, just let me double check. Quiero ver esto. Hello.
So here it is. Ya decía yo que veía extraña la lista de asistencia, no era ese. So the last day. So what date's today? Let's see. Abigail and Noemi, what day it's today? Today is Thursday. Okay, today is, one more time, you say the day, Abigail? Thursday. Okay, nice. Carmen Guadalupe, what day is today, Carmen? Carmen? Hi teacher, Tuesday 26. Okay, Carmen? Tuesday or Thursday? Thursday. Thursday. Thursday, okay. Thursday, not Tuesday. Tuesday es martes, right? Thursday. Con la TH, right? TH, Thursday. Today is a Thursday. Let's see. It is Rosario. What's a today date? Today is Thursday, May 26th, 2022. Okay, nice. It is Thursday, May 26th, right? TH at the end, 26th. Yeah. 2022. Nice. So let me validate the attendance because we had to complete the final quiz and validate also the attendance and the last reading that we have about Ricky Martin today. So let's see, Abigail, Noemi. Present. Nice. Adam Wilfredo. Can you hear me? Good evening. Good evening, Alejandro. Present. Alfredo, good evening. Nice, good evening. Amilcar Edgardo. Present teacher. Nice, Ana Mercedes. Present teacher. Nice, Andrea Geraldine. Present teacher. Nice, Andrea Michelle. Present teacher. Nice, Carmen Guadalupe. Present teacher. Nice, Stacy Magdalena. Present teacher. Okay, Edith El Carmen. Present teacher. Nice. Elisa Cristina. Elisa Cristina. Francisco Alberto. Good evening, teacher. I'm here. Nice. It is Regina. Present teacher. Nice. It is Rosario. Present teacher. Thank you. Katy Graciela. Present teacher. Nice. Luis Alonso. Present teacher. Good evening. Good evening. Miguel Angel. Present teacher. Good evening. Good evening. Nadia Isolina. Present. Nice. Reina Shamilet. Present teacher. Nice. Sandra Amelia. Present, Miss. Nice. Sandra Elizabeth. Present, teacher. Nice. Sandra Mabel. I'm here, Miss. Nice. Tania. Present, Miss. Thank you. Vilma Heidi. Vilma Heidi. No, no está Vilma Heidi. Wendy Abigail. Present, Miss. Nice, thank you. Well, so we are almost all right on time, present. So quiero ver el porcentaje. Acá ya tuvo que haber cambiado con lo de ayer. So nice. Let's see, voy a ver quién. Todos están arriba del 80, qué bárbaros.
Yo hace como dos semanas terminé todo eso, pero no me muestra todos los cheques, pero a la hora de ver el progreso me dice finishing. Ok, sí, el progreso de la plataforma lo pueden ver ustedes y créanme que el porcentaje de la asistencia, todos están ya arriba del 80. El que menos tiene, tiene 81. Así yo es solo que... un día y 15 minutos he faltado. Sí, definitivamente. Ahí por parte de la asistencia ya todos están prácticamente aprobados. Según esto, no sé qué tan accurate sea, no sé cuándo lo han actualizado, pero le falta nota final a Abigail Noemi. Quiero ver aquí a Alejandro, a Milcar, Andrea Michelle, Carmen Guadalupe, Daisy Magdalena, Edith. No sé si eso está, mucha gente falta. Elisa Cristina, Sandra Amelia, Vilma Heidi. So, no sé cuándo habrán actualizado este documento. Este lo tienen que actualizar de la información que sale de la plataforma. Las personas que he mencionado acá parece como que no han terminado, pero como les digo, no sé cuándo ellos habrán actualizado. Yo ya hice esto. El examen. Miss, yo terminé. Me too. En la plataforma. También. Ok, también, entonces prácticamente son ellos los que no han actualizado y como lastimosamente, o sea, yo normalmente puedo ver esos porcentajes, pero ahora no me han activado, no sé por qué todo el módulo no me han activado. O sea, sí puedo ver, pero no me aparecen ustedes, sino que me aparece otra gente que no sé ni quiénes son. Entonces, no he podido yo estar como dándoles ese porcentaje o mire, le falta esto porque no he podido ver la información de ustedes, pero usted obviamente usted sabe si lo ha hecho o no lo ha hecho. Igual ahí la plataforma usted le da un progreso, o sea, usted tiene que saber que tiene que quedar arriba de 80 en el progreso de promedio final. Entonces, es probable que ellos no lo han actualizado, ¿verdad? Pero si usted sabe que ha trabajado, pues, o sea, como mandan a decir ellos ahí, haga caso omiso, ¿verdad? La información, porque no. Ya es ahora, pues, el último día. Bien, entonces, por parte de la asistencia, so all of you are already graduated from this course, ¿ok? Acuérdese que desde el primer día se le dice. La nota acá es su asistencia a la clase y su trabajo de plataforma. No hay vuelta de hoja, no hay otra cosa. Ya usted sabe, trabaja la plataforma, asiste, pues usted va a ir avanzando en los módulos. Ese es el requisito. So, perdón, disculpe. Dígame. Pero cuando tenían que el último día para evaluar. En teoría, ahora a la medianoche usted tiene que estar. Ya, que yo porque como yo lo terminé el martes, no pensé que el lunes habían puesto de último día, no sé. No, ahora es el último día. Usted tiene hasta la medianoche para que mañana aparezca usted cuando ellos revisen, o sea, arriba del 80. Bueno, gracias. Okay, nice. So, well, let's see. Tengo que compartir audio también. Okay, so por el tiempo vamos a empezar con esta parte del examen. Después nos vamos a quedar con la lectura que tenemos de in the book, right? So you know that this is the final exam, so we have different sections and we will do it together, okay? So le voy a dar play acá y lo vamos a escuchar todo de una vez. Tome nota si es posible para irle dando respuesta a cada una de estas. Hey, pero ¿por qué me aparece esto?
con las respuestas. ¡Hey, qué feo! Aprovechan para los que no han terminado. No. Es that que is no sé. Very good, miss. No, it's not. Es que yo no sé ahora qué pasó, la verdad. Siempre ellos me cargan la plataforma. No sé cómo lo han hecho ahora, porque me tira la respuesta. Yo no quiero eso. O sea, y este examen, este curso ya lo he dado anteriormente, pero no tendría que aparecerme acá la respuesta. Y sí, todos me aparecen, quiero ver. Ve, porque me aparecen con el checkmark right here. No hay forma de quitar esto. ¡Ay, qué barbaridad! Bookmark this page. No quiero. Aquí tendría que mostrarme las respuestas, pero ya me las da. Show answers. Ay, no, así no me gusta. Ve. ¿Por qué, pues, teacher, así está regalando a los que no han hecho? No. Pero mire, no me deja, o sea. No. ¿Cómo select this one? No, ay, no. Entonces, no. Eso no tiene caso. ¿Pero por qué me aparece con las respuestas? Submit. No, niños, fracasamos. Staff debut info. Submission history. Ve, aquí está la opción de show answer. No, entonces vamos a fracasar porque no tiene caso, pero mire, no me deja, ve. Es como que esta sección. Finish the class. No, tenemos que hacerla ahora y no mañana nos toca responder. Pero qué raro. ¿Por qué me da las respuestas así? Yo no lo he resuelto, o sea, al menos no en este módulo. Que hoy ellos me han cargado mal la plataforma, porque acá me aparecía el manual y no, hoy ni manual tengo. Me han cargado 73 personas, Dios santo. No sé. Nos multiplicamos, ¿eh? Sí, por eso es que cuando yo me meto a ver el porcentaje, híjole, me aparece una gran lista de un montón de gente que yo no sé quiénes son, pero no sé por qué me aparece resuelto. Sí, lo hemos resuelto, pero en otros módulos, no en este. Entonces está loco la página ahorita. No sé. Ve, todo está resuelto. Todo me tira. Así les apareciera a ustedes, vaya. Ya hablo de verlo. Yo lo bueno que ya lo terminé hace como 2 semanas. Sí, porque está raro esto. Knowledge check. A mí lo que no me muestra son los libritos con los checks, con los de la instrucción. Uh-huh. Por eso es que no me muestra los chequecitos afuera, pero lo bueno es que ya tengo todo completo. Sí, no sé. No, pero entonces no lo vamos a revisar el examen en sí porque no tiene caso. Lo que vamos a hacer, so we are going to like check like the topics, so that is important for you to be clear about the topics that we studied during this course, right? So we are going to listen, take notes, or listen very carefully. I'm going to ask you questions
about this audio that we will listen right now. So I will ask you some questions. Vamos a hacer un examen relámpago aquí. Bien, so let me play right here and see if we can understand what is this conversation about. Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Luis Alonso, what is the instruction about? Me voy a preguntar a ver si se que están escuchando. Me estaban hablando en este momento. Teacher. Ah, vaya, no se preocupe, Luis, le va a ayudar Miguel Angel. Miguel Angel. Present teacher. What is the instruction about? What it says, the instruction. Dos nombres dio. Nadia y Solina. Listen the conversation that Helen and Mark. Okay, Helen and Mark, okay. Supongamente, ponga atención, ya le vamos a preguntar aquí qué es lo que está diciendo esto. Okay. Check the correct answers. Okay, check the correct answers. So vamos a ver qué trata la conversation. One. Hey, Mark, where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. Okay. So, Alejandro, what is the situation in this conversation? What's going on there? This birthday happened. And the birthday or happy birthday for dad. And the car, the mark, is not gasoline. Okay, okay. And, well, se me olvidó el otro nombre, pero le va a tocar caminar. Okay, so try to organize, Alejandro, la estructura. You tell me or you told me everything, right? But you have to put the words in order, right? You have the structure there. So the subject, the verb, and the complement, right? So it is Mark's father's birthday, right? No es el cumpleaños de él, right? Es el cumpleaños del papá. So he's like planning to do something, okay? Let's see, Francisco, what is he planning to do, or what does he want to do? ¿Lo tengo que hacer en español o en inglés? My goodness, Francisco. Es que lo entendí, pero... I'm sorry, Francisco. Yo comprendo la conversación. I understand. No me invente las palabras, Francisco. Sorry. I understand. I comprend. ¿Qué es eso de comprend? Está agregándole palabras al diccionario este niño. Yeah. Okay, I understand. Understand okay. Que father de Mark. Okay, father de Mark, no. Okay. Mark's father. Mark father. No voy a permitir, Francisco, que el último día se vaya cachimbeado de aquí. Hable bien. Tranquilo. Sorry, hoy no lo voy a perdonar. Es un día. It's your el cumpleaños del papá. So how do you say that? How do you say? Mark's possessive, okay? Possessive. Mark's birthday father. Birthday father is in Saturday. On Saturday. On Saturday. Ellen, a question: your car? My car? What happened with my car?
No, no, no tiene gasolina, no. My car? You say your car, my car? What's going on with you? I'm sorry, estoy nervioso. Okay, bueno, vamos a dejar descansar un ratito, Francisco. Thank you, I'm sorry. Le va a ayudar Sandra Mabel, le va a ayudar. Sandra Mabel, ajá, what's going on with the conversation? The conversation is about. Estoy igual que ahora sí. Ajá. The Mark's father's birthday. Okay, Mark's father birthday. Ajá. Okay. Will need buy a gift. Okay, he will need to buy a gift or a present. Buy a gift, uh-huh. And his car. His car. Then presente simple. But in English. So, ahí me puede decir, his car doesn't, si me lo quiere decir en presente, no tiene gasolina, okay, doesn't, negative, had gasoline, right? Or, si usted me lo quiere decir en pasado, didn't, right? Lo que hemos estado viendo, no tenía en pasado. Okay, his car didn't have gas. Mm-hmm. Okay, so continue, Nadia y Solina. So what happened? What's going on when it's his Mark's father's birthday? He's trying to look for a present. Birthday, it's this coming Saturday, right? And he has the problem that the car doesn't have gas. Aha, uh-huh. And what happened then, Nadia? They have to walk but can buy the present. Okay, who are they? When you say they have to walk, who are they? It's Helen and Mark. Ah, okay. Helen and Mark. Like Helen says, hey, I need to go with you. Okay, so can I take a ride with you? And he says, oh, the problem is that the car doesn't have like gasoline or gas, right? So we will have to walk, okay? So, and what happened at the end? So they go walking, right? So they decide to start walking and do the process, okay? Ahí va la cosa. Este examen está más peludo que el que íbamos a hacer. Vamos a ver la siguiente conversación. Ponga atención, porque usted tiene que entender aquí lo que está escuchando, right? Porque usted ya contestó esas preguntas, entonces tuvo que haber entendido lo que ahí dice, okay? So, let's see. Me lo reproduce esta cuestión, que esto se corta cuando uno lo detiene. Veamos a ver si me carga. Conversations. Check the correct answers. His birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. Two. Uh-oh. I think we're lost. Okay. So, Luis, what is this lady saying? ¿Qué dijo esta chica? I think I lost, que se le había olvidado algo. Mm.
No, she didn't algo see como a... que estaba perdida. Ah, okay. I think we're lost. Creo que nos perdimos, right? So, veamos otra vez. With you? Sure. Ahí lo atrasé, pero... Two. Uh-oh. I think we're lost. Okay, I think we are lost. Okay, let's see what happened. Where's Smith's department store? Okay, let's see. Adam, what is the question? ¿Dónde está la... I'm sorry, Adam. La pregunta que hace... I'm sorry, in English. Adam, my goodness. she say, where are the apartment store? So, where... Are or where is, Adam? Where are? It's like two apartment stores, so let's see one more time. Sure. Two. Uh-oh, I think we're lost. Where's Smith's department store? Okay, Adam, where is, right? It's a department store, okay? Pregunta que dónde está esa tienda, right? So let's see what is next. I'm not sure. I usually drive there. Ajá, Kathy, what does he says? I am not sure. I am usually driver. I usually drive there. Okay, nice, Kathy. Okay, I usually drive. So normalmente él maneja, right? So, como le dice, están perdidos, right? Nice. Let's see. Do you know where it is? So, what is the question? Let's see. Ana Mercedes. Don't listen. Okay, one more time. Please repeat. I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? Uh-huh. Ana Mercedes, what is the question? Do you know where it is? Okay, do you know where it is, right? Do you know where it is? So, andan buscando la tienda, right? Oh, so, I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? Okay, do you know where? Okay, do you know where it is? Let's see, next. No, not really. Well, I think it's on 2nd Street. No. Okay, so let's see, Sandra, Amelie. So where does he think it is, the store? Where? Sandra? 2nd Street. Ah, okay, I think it is on the 2nd Street, right? Nice. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. Okay, so let's see. Reina Jamilet, what happened? What does the lady say? Repeat, teacher. Okay, let me put it one more time right here. Well, I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. Uh-huh, right. 2nd and Main. Mm-hmm. But the latest, the guy says, este le dice él. So it is on the 2nd Street. And the lady says, no, we are already in the 2nd Street. Ya están ahí, it's not there, right? So then it says, I think it's on the Main Street, right? Ya llegaron a ese lugar y no es ahí, right? So let's see, what else? Ay, ya no lo reproduce. Esta cosa cuando uno lo corta se detiene. Going. Oh, my father's birthday is on Saturday. Car. I'm gonna walk.
Uh-oh, I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well, I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of 1st and Main. Okay, where is it? Let's see. Luis Alonso? They are the main street. But where exactly? I'm not sure, teacher. Ella dice a dónde exactamente, right? Do you have any? Permítame que aquí alguien me está escribiendo en el chat. So who understand where exactly? ¿A dónde dijo que es exactamente? In the corner. On the corner of 1st and Main Street. Ah, nice. On the corner of 1st and Main Street. Okay. Nice. The next. Three. So how do we get there from here? Well. So what is the question, Tania? Could you repeat, audio teacher? Okay. Three. So how do we get there from here? Mm-hmm. So, bueno, dijo, si Carlos, not from here, porque se le entendí. But what is the question? ¿Dónde estamos acá, decir? In English, I'm sorry. Could you just say, no sé cómo se dice. Okay, vamos a ver. Sandra, Elizabeth, ayúdele, por favor. So, what is the question? Repeat, please. Three. So, how do we get there from here? Uh-huh. So, do you head there from here? Okay, so kind of. So how do we get there from here? Okay, esa es la pregunta. How do we get there from here? Okay, nice. Acuérdense que ustedes saben cómo va la estructura. Okay, this is a WH question. How, el auxiliar do, después va el sujeto we, después va el verbo. Okay, how do we get there from here? Okay, ¿cómo llegamos ahí desde aquí donde estamos, right? So that is the question. Let's see the next. Well, we're on 2nd now, right? Okay, what is the answer, Daisy Magdalena? Repeat, please. Okay, a ver si nos queda trabado esto. So how do we get there from here? Well, we're on 2nd now, right? What is the 2nd now? No, it's not a question. Ella le contesta la pregunta. Iris, Regina. Only listen, they are 2nd. I don't know, ma. Okay. Miren, estos ejercicios de listening, bueno hacerlo, porque aquí usted tiene que aprender discriminar sonidos. No es lo mismo que usted me escuche a mí, que me escuche todos los días, que ya se puede, digamos, usted se adapta a escucharme a mí.
pero le ponen a otro y está diciendo lo mismo que yo y usted ya no le entiende. Y, pero es porque usted se acostumbra, el oído se acostumbra a una persona o a un acento, como usted quiera llamar. So, pero it is important for you to understand. Okay, por eso yo les he dicho, ponga música en inglés para que usted agudice y no escuche al mismo artista, escuche diferentes, hasta música que tal vez diga usted, ¿y yo cómo voy a poner un rock pesado? Pero escúchelo, es que no es para que escuche el rock, sino que para que usted trate de entender lo que la canción está diciendo, para que usted escuche la pronunciación de X palabras. Para eso le va a servir la música, no tanto que si es un género que le agrada o no le agrada. O sea, eso es lo de menos. Lo que a mí me interesa es escuchar a alguien hablando o cantando, en este caso en inglés, right? So, my best advice is listen, right? Listen. Antes, o sea, no había cómo uno escuchar, o sea, hoy usted tiene audiobooks. Los audiobooks, o sea, el libro se lee solo ahora. Antes uno lo tenía que leer. Busque audiobooks en inglés y escuche. Usted va leyendo y el video, el audio le va leyendo y usted lleva la lectura y usted va escuchando. Eso le va a ayudar un montón. Y no escuche o no vea o lea del mismo acento. Busque acento británico, europeo, de todo lo que usted quiera, hasta de Australia, que hablan todo raro. Escúchelo y usted va a decir, es que no entiendo. Pero va a llegar un punto en el que su oído se va a acostumbrar, se va a adaptar a cualquier tipo de acento. Pero si no lo hago, pues obviamente va a pasar esto, que estoy escuchando una pregunta que si yo estoy segura, que yo le digo, how do you get there? Usted me entiende, pero lo dijo ahí la muchacha en el audio y no entendimos. Y está diciendo lo mismo, pero es porque no estamos acostumbrados a escuchar gente hablar en inglés. Se apega uno al maestro y habla la teacher y yo entiendo, pero le habla otro maestro y ya me quedo en cero. Entonces, pero es por eso, porque el oído no está acostumbrado. Entonces, eso es importante. O sea, esto, mire, ha sido algo de que una media conversación que hemos escuchado y ya hasta me pongo tenso, que no entiendo y tal vez con una palabra. O sea, está hablando en presente, o sea, están en una conversación con el auxiliar que han usado, el do o el does, ¿ok? No han usado otra cosa, las WH questions que ya las sabemos, o sea, pero como nuestro oído no está acostumbrado, no entendemos o nos cuesta entender, ¿verdad? Pero es por eso, así es que la recomendación es busque audiobooks, los audiolibros, ¿cómo se llaman? Libros en, no sé cómo se llama en español, yo solo audiobooks, pero búsquelo así, audiobooks, y busque un libro como el de la Caperucita Roja. No le digo, mire, vaya a leer un libro sofisticado donde hay mucho lenguaje técnico. Usted busque la Caperucita Roja, los tres cerditos, o sea, esas lecturas donde son para niños, donde va a haber un vocabulario básico, ¿verdad? No le digo, mire, vaya a buscar las tragedias griegas en inglés, porque ni en español nos gusta eso, le entendemos a ese trama, ya no digamos en inglés, va a haber muchas palabras del antiguo que no la manejamos. Entonces, tampoco no es a frustrarse, sino más bien a ir agarrando palabras que ya las conocemos, ¿ok? So, el tiempo pasa súper rápido, la verdad, pero igual, si usted se fija en el manual, solo teníamos pendiente el parrafito de Luis Miguel, que está ahí al final, y eso es todo. O sea, prácticamente hemos concluido el manual. Obviamente, hay partes que se le da skip, right, se van apartando, pero porque, pues, no da el tiempo como para resolver todo de principio a fin, ¿verdad? Pero en la manera de lo posible usted repase ese manual, y no solo el de este módulo, sino que módulos anteriores, Francisco.
Ahí les envié el audiolibro que yo tengo, el que siempre les paso, tal vez les sirve a los nuevos compañeros, ¿eh? Ah, ok. Lo mandó aquí al grupo de WhatsApp. Al grupo de WhatsApp, ajá. Ese tiene un music book también. Okay. Libre de música. Sí, o sea, es lo que yo les digo. O sea, ustedes busquen herramientas. O sea, hoy no hay excusa de que, ay, es que no tengo diccionario. Antes era eso, de que uno, si uno no tenía diccionario, lo tenía que ir a comprar el gran librote y andar buscando entre las páginas la palabra. O sea, usted solo lo pone, ya no necesita ni escribir en el teléfono. Si lo tiene en inglés, solo le presiona el micrófono y Google le busca lo que usted le está pidiendo y empieza a leerle el Google ahí, ¿verdad? Las palabras. Entonces, tienen esa ventaja ustedes. Ahí Google le pone ahí la cosita como que fuera bocina. Usted le presiona ahí y le dice la palabra. ¿Ok? So, busquemos la forma de actualizarnos en ese aspecto. Go ahead, Adam Goodfriend. A Francisco, más que todo, le quería decir que yo lo que sí necesito es un traductor que él había compartido, porque el celular se me reinició y ya no lo tengo. Después lo voy a enviar. Ok, vaya Francisco, háganos el favor ahí de mandarlo. Ya lo voy a enviar. Porque sí, la verdad que creo que en módulos anteriores, los que han estado conmigo, yo se los he dicho. Lamentablemente, usted ya se metió en este lío del idioma. Entonces, ahora, pues hágale frente, ¿verdad? Por no decirle otra expresión, pero imagínesela. Hágale frente a esto. O sea, no se desanime, no se frustre, no se desmotive, que valga la pena el desvelo, el sacrificio que usted está haciendo en estas clases. Siempre he dicho, la gente normal no está aquí, sino que la gente que quiere ser diferente somos los que estamos acá. Porque yo sé que usted tiene 100,000 cosas que hacer ahí en la casa o donde quiera que esté, ¿verdad? Tiene familia, quizás ni al cenado, quizás tiene que hacer limpieza, cuidar a los niños, qué sé yo. Entonces, más sin embargo, usted tiene ese deseo de un progreso, de una superación, de un querer aprender, de un querer viajar, de un querer hacer algo diferente. Entonces, no se desmotive. Algunos a veces me han escrito así privado y me dicen, mire, es que yo me frustro porque yo a veces le entiendo y a veces yo no le entiendo. A veces yo sé que me está preguntando y a veces yo no sé qué me está preguntando. Entonces, es parte del proceso. O sea, es parte del proceso, pero yo no me puedo quedar con el, ay, es que a veces no le entiendo, entonces mejor no me conecto. No, sino más bien, bueno, ¿qué fue lo que dijo? Usted sabe que todas estas videos, conference, son grabadas. Quiero ver, dijo algo la maestra ahí que yo no entendí. No tengo tiempo para ver todo el video, pero lo voy a adelantar más o menos por ahí donde ella dijo algo que yo no entendí. Y voy a ver qué pasó ahí, porque no entendí. O sea, usted tiene cómo poder buscar información. Obviamente que hay que hacer un extra effort, right? La hora que tenemos aquí es una pizquita, nada más, una pizquita, que no le va a dar todo lo que usted necesita. Y yo no le digo, mire, o estudie 4 horas al día, si de milagro comemos, ¿verdad? Y dormimos un par de horas. Pero yo le digo, 5 o 10 minutos que usted le invierta al idioma, es una gran, es un gran impulso para ustedes. Con lo de los verbos, si yo empezar a preguntar aquí los verbos, yo le aseguro que más de alguien me va a decir, es que no me acuerdo, es que fíjese que no he podido sacar la lista, es que mire, ahorita se me olvidó, cualquier cosa me puede decir y está bien, yo no lo voy a obligar ni le voy a, solo Francisco me ha atrevido a pegarle, pero no he podido, mentira. Ya me conoce, que fallo bastante, pero igual es que todavía me da miedo. No, yo, o sea, yo no le puedo regañar ni nada, yo nada más le puedo dar una indicación, ¿verdad? Un consejo, una instrucción de cómo poder mejorar, pero es
algo personal, porque yo sé que todos son ocupados. Yo lo veo a ustedes y yo veo gente ocupada acá. Yo no veo gente que pasa dormido todo el día haciendo nada. O sea, no. Pero, ¿qué puede hacer? Yo ya les dije, mire los TikTok. ¿Quién no ve TikTok? ¿Pero qué vemos en TikTok? A veces uno, hay unas cosas ahí que, créanme que yo tengo TikTok, pero si lo abro, a veces que le mandan el enlace a uno y de un solo lo lleva ahí, vaya, se queda uno viendo otra cosa cuando le mandan el enlace. Por una cosa uno se queda viendo otra. Yo siento que cuando yo estoy en esa cosa, cuando me salgo, yo siento que he perdido mi tiempo. No sé por qué es la red social que yo así siento, que he perdido mi vida en eso, porque uno ve solo cosas que nada que ver, y más depende de las páginas que usted sigue, porque eso es así. Si usted sigue algo de, qué sé yo, bailes exóticos, le van a ir saliendo cada vez más cosas de esas. Pero si usted empieza a buscar páginas de grammar in English, simple present, verb to be, birds, regular birds, y todo lo que le va a ir saliendo en el TikTok va a ser de eso. Eso es lo que usted necesita ver. Ahí sí, quédese sus 5 horas en el TikTok si quiere, pero viendo ese tipo de material que le va a servir, pero nada, nada de otras cosas, right? Tania, go ahead. Sí, Miss, quería preguntarle sobre los verbos que yo vi la vez pasada, que habían patrones para los verbos irregulares y los regulares, pero no lo entendí muy bien. Quería saber si usted me podría asesorar con alguna página o algo, porque parece que así son más fáciles de aprender con ciertos patrones. Exacto, no, o sea, lo que sucede es que usted puede aprender las reglas que presentamos acá, pero esa es solo para los verbos regulares. O sea, yo tengo conocimiento que este verbo es regular, veo cómo termina y sé qué es lo que le voy a agregar para hacerlo en pasado. Pero con los verbos irregulares no hay una regla. O sea, los verbos irregulares hay que aprendérselos, pero miren, hay hasta canciones. Hay este diferente tipo de videos para aprenderse los verbos, y lo mejor es utilizándolos. O sea, si usted por ejemplo ve un verbo, yo les digo las cosas que yo hacía porque a mí me funcionaron. Yo, digamos, veía algo, escuchaba un verbo en una canción. Entonces yo decía, hey, este verbo, ¿cuál es el pasado de este verbo? ¿Cuál es el participio de este verbo? Yo en mi mente, sin decírselo a nadie. O sea, yo veía el verbo go, hey, go, went, gone. So, en la mente, inmediato, o sea, el cerebro, o sea, querer aprendérselos, hay que hacer algo, porque magia no hay, lastimosamente. Pero sí, ahí es de repasarlos, y hay un montón de websites. Usted puede ahí poner ahí en el Google, irregular verbs list, o irregular verbs lessons, y ahí le van a aparecer. Francisco, no sé si tiene algún comentario. Hay una página ahí que les acabo de enviar que se llama Kay, que es una aplicación móvil que sirve para aprender inglés, pero con mini fragmentos de video. Te dicen, por ejemplo, una frase y tú tienes que escribirlo así como te escucha. Se escucha y ayuda bastante, la verdad. A mí me ha ayudado un poco esa aplicación, lo poco que la he usado. Ok, nice. Alejandro. Yes, hasta ahí también hay otra aplicación, es Duolingo, es otra que podemos ocupar más o menos para ir reforzando. Sí, recuerdo que les mencioné esa aplicación, los que estuvieron conmigo, el Duolingo es un pajarito, o sea, un pajarito verde, la aplicación es gratuita, hasta donde se funciona sin datos, creo que no todas las opciones pues la dan, pero... Me lo da. Pero sí funciona y es bien básico. O sea, usted va a empezar ahí desde los colores y todo eso, pero el pajarito es estricto también. Usted no dice bien las cosas, no lo deja pasar. Entonces,
sea, ustedes tienen esa ventaja que la tecnología ahora en día está de nuestra parte. O sea, sí la sabemos ocupar, obviamente. ¿Va? Si usted ocupa la tecnología para otras cosas, pues al contrario, pierde el tiempo porque es contagioso eso. O sea, se queda uno viendo un video y después viene otro y otro y otro y después 2 horas pasaron y me perdí, ¿verdad? Entonces, como yo les digo, cada uno sabe la necesidad, o sea, cada uno sabe y se mide. O sea, yo no le puedo decir, mire, este fulano, sutano, usted esto, usted no, yo tengo que hablar en general, pero usted sabe. Usted ha estado en la clase al igual que todos los demás. Usted puede valorar y decir, bueno, ¿por qué fulano sí contestó y yo no contesté? Bueno, ¿y por qué sutano sí entendió la pregunta y yo no entendí la pregunta? Bueno, ¿por qué fulano sí se sabe ese verbo y yo por qué no me lo puedo? Si la misma clase hemos recibido todos. O sea, eso ya es algo personal. Yo no le voy a decir, mire que usted, o mire que usted esto. O sea, no puedo entrar a esos detalles, además el tiempo no me lo da. Katy. Teacher, a mí me ha ayudado más o menos porque cuesta ver las series en inglés, pero más que todo escuchar la serie en inglés y poner el subtítulo en inglés, incluso los phrasal verbs. Salen varios en series y cosa que yo no sabía y que usted pues nos enseñó bastante. Definitivamente, o sea, es que yo no le voy a decir, mire, váyase a ver un video de 4 horas de YouTube, lo que usted hace, la música que usted escucha, a la hora que está escuchando música, ponga música en inglés, a la hora que usted está viendo la televisión, véala en inglés, su teléfono, le dije, póngalo en inglés, o sea, yo no le estoy diciendo que haga algo extraordinario, o sea, le estoy diciendo incluso que lo que usted hace, hágalo en inglés. Teacher, incluso en YouTube uno pone... digamos, poner una canción con los verbos en pasado y ahí le sale, le tira las canciones con verbos en pasado. Es que la tecnología está de su lado, ¿verdad? Pero ocupémonos de eso. Miren, tenemos un minuto. ¿Quién puede tomar screenshots que esté en computadora para que se vea bonita la imagen? En esta computadora no sé cómo tomar aquí la captura. ¿Quién puede? Nadie puede. Yo lo puedo hacer. Vaya, tome, deje, espérame, quiero ver si no lo toma. Espérame. Vaya, pongan ahí la cámara, los que no tienen, Andrea, Milcar, ¿dónde están? Pongan la cámara y avísenos ahí cuando ya vaya a tomar la captura. Sonrían, pongan su mejor ángulo, no salir ahí con el pedazo de pan en la boca. Avísenos ahí, por favor. ¿Quién la tomará? ¿Quién dijo que la iba a tomar? Adam, Wilfredo. Está bien, entonces todo listo. Hasta pronto la envié. Ahí tomé una buena ya. Vaya, ahí mándelas al grupo igual, ¿verdad? Si usted la quiere guardar, guárdelas y no elimínela, no hay problema, ¿verdad? O sea, es para un recuerdo allá cuando usted ande allá por el, no sé, los United States, como dicen ahí. Ahí va a acordar de esa foto. Ay, aquí era cuando andaba sufriendo con el idioma, pero ve, aquí estoy. 3 años después, bilingüe, ¿ok? So, hasta ahora es vemos a la compañera Andrea, ¿eh? ¡Wow! Ahí está, mi Andrea Michelle, hoy sí se dejó ver. Bien, gracias, me tengo que ir al otro grupo, como siempre les he dicho, guarden mi número, espero verlos el otro módulo, pero no es algo que esté en mis manos, igual con quien estén, usted lo que tiene que hacer es meterle al idioma, ¿verdad? No fijarse quién es el maestro, sino usted y el aprendizaje que lleva, tienen mi número. Si necesitan algo, pues me pueden escribir, ya sabe, dinero no,
no tengo, ¿verdad? Miren, ya les he dicho, me presto unos 5,000 pesos. No, ¿verdad? Dinero no, pero cuando necesiten ayuda de algo sobre el idioma, sí, me escribe ahí, me dice, soy fulanito, ¿se acuerda que allá estábamos en la clase? Yo me voy a acordar, ¿ok? Teacher, when the next module starts? I don't know. Remember que eso es administrativo. Normalmente son 2-3 semanas entre uno y el otro. No le puedo dar una fecha, eso no lo tengo yo. Incluso yo no sé, a mí unos 3-4 días antes de empezar me mandan el correo, se le ha asignado este módulo y dele. Pero yo no tengo fechas. Ok. Pero ustedes ahí están en el grupo. Teacher, ahí decía que tentativamente íbamos a empezar el 6 de junio, tentativo, decía ahí. Ah, ok. Uh-huh. Bueno, ahí les mandan a ustedes igual. ¿No decía 16? No se salgan del grupo de WhatsApp hasta que no lo eliminen. O sea, yo no soy administradora del grupo de WhatsApp, pero usted está en el grupo, no se salga hasta que se ha incorporado al otro, porque en el otro módulo crean otro grupo, no es el mismo. Yo creo que eso ya usted ya lo sabe. Entonces, ustedes ahí tienen los números también de la gente administrativa de inglés corporativo. Entonces, cualquier cosa, ya ve usted que ya pasaron 2 semanas y qué pasó aquí, ¿verdad? No me han llamado. ¿Qué pasó? Llamo, escribo y eso, ¿verdad? Porque usted es el interesado. So, me voy porque el otro grupo me espera. Vuelvo y repito, un gusto, gracias en serio por soportar. Thank you, teacher. Everything. Thank you, teacher. And I hope to see you soon. Thank you, teacher. Si un día lo llego a ver en la calle, háblenme, no sean creídos. Gracias por soportar. Vemos en el próximo módulo, teacher. Y me habla en inglés, Francisca, no me va a ir diciendo. No. Teacher. Ah, sí, el día del maestro. Acepto Bitcoin también. Tengo Bitcoin. Cuando venga a Morazán, avíseme. Ah, vaya, sí, tenemos que ir a Morazán. Good night. Good night. Thank you. Bye. Teacher, bye. Esperamos en la unión, teacher. Thank you, teacher. Thank you.